Hola amigos, los saludo de nuevo, su amigo Antonio González. Ahora con este nuevo compartimiento, donde vamos a identificar el cable neutro y el cable de tierra física. Antes que nada, como sugerencia, los invito a que utilicen su equipo de protección. Yo esto lo hago como es como una mera demostración. Por eso no utilizo mi equipo y para maniobrar con más facilidad los equipos de medición. Pero a ustedes les sugiero que lo utilicen más a las personas que apenas inician y que tienen poco conocimiento. Yo me siento seguro de lo que estoy haciendo. Pero les hago esa pequeña sugerencia. Aquí, para identificar, lo vamos a hacer de dos formas. Aquí coloqué un código de colores, neutro, blanco y verde, fase neutro y tierra física. Aquí coloqué, a propósito, tres colores, tres cables del mismo color. Igual aquí, tres colores iguales, para identificar lo que es la fase neutro y tierra física. Aquí tenemos un voltaje de 127 volts. Antes de identificar neutro y tierra física, debemos de identificar la fase. Es lo primero que debemos de hacer. Aquí no me marca nada. En este del centro me está marcando que es la fase. Por lógica, los cables de los extremos son neutro y tierra física. Hay que ver cuál de ellos es uno y cuál es el otro. Aquí el blanco me está marcando como fase. Esta es la fase. Aquí vamos a ver cuál es tierra física, cuál neutro. Para esto, vamos a utilizar este multímetro. En este selector lo puse en este rango y aquí me va a marcar lo mismo que me marcó con mi probador de fase. El neutro, cualquiera que sea de los dos, me va a marcar un pequeño voltaje, mínimo, pero voltaje al fin y al cabo. Aquí me marca un pequeño voltaje. Ahora, para identificar aún mejor que este es el neutro, fase y tierra física, voy a conectar mi rotomartillo y vamos a checar el amperaje en fase y neutro. En cualquiera de los dos me va a marcar amperaje. Es uno a la vez, dentro del gancho. En el cable de fase me marcó 3.4 amperes. Vamos a ver en el cable del neutro. Me marcó 3.2 amperes. Aquí estamos comprobando que este es neutro, fase.
Y aquí no me marcaron los amperes, 0 amperes. Vamos a seguir comprobando en el contacto. Esta es la fase. ...3.4 amperes. En el neutro, 3.1. Y en tierra física, 0.0. Esta es la segunda forma de cómo identificar neutro y tierra física. Repito, en fase y neutro me va a marcar amperaje y en tierra física no me va a marcar el amperaje. Es una forma de identificar mucho más fácil. Y estos contactos hice las conexiones así para que vean que independientemente de la forma en que estén conectados, el aparato va a funcionar. Aquí la fase y el neutro están invertidos, por lo tanto me van a encender el foco rojo y el amarillo. Al encender estos dos me está marcando que están invertidos, pero aún así me marcó el amperaje y detecté que este es el neutro, independientemente de que haya cambiado el color. Aquí también están invertidos los cables. Este es neutro y este es fase. Este es el nuevo compartimiento, espero les sea útil. Los invito a suscribirse y a compartir mis videos. Saludos.